12.800 millones de colones será el presupuesto ordinario para la municipalidad de Pérez Celedón en el 2022. Así lo informó el alcalde Jeffrey Montoya, quien detalló que se creció en un 12% con comparación en el año pasado. En el 2020 el presupuesto fue 12.692 millones de colones y para el 2021 se esperaba una reducción a 12.131 millones de colones. Sin embargo, al no contarse con la aprobación total de la Contraloría General de la República, se tuvo que trabajar con el del 2020. Dentro de lo que se destaca está la adquisición de 2 camiones recolectores de basura para el próximo año con el fin de incrementar las rutas de recolección. Es un presupuesto que, a pesar de las circunstancias difíciles, muestra un incremento entre un 10 y un 12% con respecto al año anterior, a pesar de que estamos en tiempos pandemia. Impacto importante en lo que son áreas públicas, dígase zonas verdes a nivel de nuestros parques acá urbanos, cierres perimetrales de zonas de parques. Tenemos prevista la adquisición de otro camión recolector de basura para lo que es la ampliación de las rutas acá. Sumado a otro que ya viene en camino, así que con eso el hecho de que podamos tener 2 camiones a nivel de lo que es depósito, tratamiento, recolección de basura va a ser muy importante para nuestros usuarios. Y ante todo, Carmen, pues que es un presupuesto muy austero en el tema remunerativo, como ha sido característico. En el caso del trabajo de gestión vial se destinarán 3.500 millones de colones para esas obras, es decir, alrededor de una cuarta parte. Asimismo, se incorporan los recursos para llevar a cabo el proyecto del plan regulador. Se incorpora lo referente al plan regulador, que son 260 millones de colones, que más bien ese préstamo ya está siendo incorporado, ya está siendo analizado más bien por la Contraloría General de la República, por cuanto pues fue enviado en el presupuesto extraordinario número 2 de este año, pero también se incorpora en el presupuesto ordinario del otro año para darle continuidad a lo que es el tema de licitación, que es muy importante la guía, la asesoría que hemos llevado a través de un convenio con el INBU y que nos permite pues avanzar en ese tema de plan regulador que tanto se habla y que tan importante es para nosotros acá en el cantón. También en esta ocasión se darán alrededor de 300 millones de colones a los 12 consejos de distritos. Terminamos de cumplir con lo que son los consejos de distrito. A los consejos de distrito se le designan 300 millones de colones, no obstante para el tema de pandemia fueron cortados esos recursos y ya en este cierre de año y el inicio de año pues ya vamos a cumplir con esa cuota de los 300 millones de colones para todos los 12 consejos de distrito de nuestro cantón, que desde el punto de vista pues también de obras comunales son recursos importantes que esperan nuestras asociaciones, de que no haya un doble castigo como viene sucediendo con Dinadeco, ¿verdad?, en el tema de las transferencias que deben realizar ellos, así que pues es un empujoncito que por lo menos por parte de la municipalidad pues damos a través de los consejos de distrito. El jerarca municipal aclaró que solo un 23% del presupuesto se destina para el pago de salarios. Del presupuesto total general estamos hablando de que un 23% apenas es lo que se consume en el tema remunerativo, o sea, dígase salarios y sueldos. Y esto lo digo porque muchas veces se habla de que los presupuestos públicos los consumimos o nos los comemos en temas de salarios. Bueno, la línea de esta administración ha sido no crear plazas, ha sido de que más bien algunos de los compañeros que se jubilan o por alguna otra razón esas plazas las hemos suprimido en virtud de que cuando arrancamos hace 5 años en esta administración consideramos que en esa línea remunerativa estábamos un poco pues en el tema alto o incrementado como tal de años anteriores. Así que yo creo que eso es parte de lo característico. Lo importante es que lejos de desmejorar los servicios que tenemos, más bien procuramos mantenerlos e inclusive mejorarlos para todos los generaleños. El presupuesto tiene que ser aprobado en este mes de septiembre por el Consejo Municipal y enviarse a la Contraloría General de la República para su respectiva aprobación.